Los personajes que yo escogí fueron Ramiro y Roxana. Ramiro, un hombre con luces y sombras, injustamente encarcelado, que siente un odio lacerante por sus enemigos y solo piensa en las mil formas de vengarse. No obstante, su cercanía a Roxana, una mujer excepcional, su amor hace que luche contra esa parte oscura hasta vencerla y se reinvente para merecer el amor de ella. Ramiro le duele más las injusticias que perpetraron con su esposa Roxana, que es quien tiene serias secuelas psicológicas por haber estado encarcelada por el solo hecho de negarse a participar en un artificio para culpar a su jefe de un delito que no cometió. Ramiro desea hacerle pagar una a una todas las infamias que cometieron, tanto con Roxana como con él. Y le pregunta a Roxana, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La respuesta de ella solo abarca una palabra que estremece a Ramiro: justicia. El otro personaje, Roxana, una mujer extraordinaria que siempre estuvo enamorada de Ramiro, pero él se casa con otra. Ella no se amarga y espera pacientemente encontrar el amor. Pasan años y ella no se desespera. Y por un giro del destino, Ramiro se separa de su mujer. Tiene un encuentro fortuito y Roxana le confiesa que lo ama. El amor de Roxana no solo fue un refugio para Ramiro, sino la compensación a la adversidad que siempre lo acompañó. Roxana está consciente de que Ramiro es un hombre roto, pero con amor ella logra sanarlo. A ella también la encarcelan. Ella se enfoca en la parte positiva. Encuentra a Sayonara, una amiga fiel que la defenderá en la cárcel. Nos preguntaremos, ¿es posible encontrar un ángel en la cárcel? Sí lo es, porque los ángeles caídos también se levantan. Esa amistad las acompañará para siempre. Roxana es una mujer que jamás pensó en la venganza, sino en la justicia. Porque no le podemos dar a nuestros enemigos la facultad de imitarlo. El peor castigo para ellos es demostrarle que no somos iguales y que nunca merecimos su crueldad. Gracias.